Rosa Gálica, o Rosa de Castilla, por su nombre común, esta especie vegetal es originaria de Europa Central y Meridional, de Asia Occidental, desde Turquía hasta el Cáucaso. Es un arbusto de hoja caducifolia que puede alcanzar hasta los 2 metros de altura. Los tallos están provistos de aguijones y de pelos glandulares. Las hojas cuentan con 3 a 7 capas verdes azuladas. Sus flores están reunidas en grupos de 1 a 4. Sus flores simples, donde la corola cuenta con 5 pétalos olorosos de color rosa. Los frutos, de forma globulosa a ovoide, tienen de 10 a 13 milímetros de diámetro y cuando maduran son de color naranja marrón. En cuanto a sus propiedades y beneficios, es utilizada para los síntomas de depresión y la ansiedad, ya que puede reducir el estrés y la tensión nerviosa. También puede ejercer una acción tónica sobre el corazón, acelera la circulación sanguínea lenta, fortalece los capilares sanguíneos y tiene una suave acción descongestionante más que estimulante. A nivel hepático, estimula el flujo de la bilis y ayuda a combatir los efectos del alcohol. Incluso se utiliza en problemas de frigidez, ya que es afrodisíaco, así como un excelente tónico para el útero. Calma la tensión premenstrual, promueve las secreciones y regula el ciclo menstrual. Puede ayudar a adaptarse a la menopausia, alivia la depresión posparto. De manera tópica, es útil en cualquier tipo de piel, en especial las maduras y secas y sensibles. Es un tónico y calmante con acción constrictora para los capilares. Recapitulando, la rosa de Castilla tiene propiedades antidepresivas, antiinflamatorias, antisépticas, bactericidas, colagogas, depurativas, diuréticas, emenagogas, hemostáticas, hepáticas, sedantes y tónicas. En cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios, se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar también en menores de edad. Y bien amigos, comenten abajo en la caja de comentarios qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven. Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.